Amar Rav Huna. Comenzamos. Samach Zayin Amud Aleph. Final de Amud. Amar Rav Huna. Lorishveini Shichra Besaviata Beorta. No puede penetrar un barril de cerveza la noche. Dirma Parish leer Besaviata Badana Fili Casa Bebe Abar Mishumshed Sosolares. Paramos que los vermes que crecen en un líquido, en aguas que se encuentran en utensilios o pozos son permitidos, esos vermes no precisan de escamas. Por eso, con una condición, que no salieron de la... Si salieron y voltaron, es prohibido. Por eso, dice Rav Huna, si la persona va a penetrar durante la noche, él no ve qué está aconteciendo. Y puede ser que en el pasaje del líquido, del barril para el recipiente receptor, ficó un tolat, algún verme, que nació en esa agua. Ficó encima de las maderas de la penera. Y después cayó un copo. En ese momento, el llamado Pireche se separó de la agua y fica prohibido. Por eso, si penera, penera de día. Si acontece eso, vos se vais a ver y vais a separar ese vicinio. Pregunta a Gemara, y aji be mana name. Dima parís de Dafna de mana, veada nafi le mana. Entonces, también, sin penerar, cuando el líquido, la cerveza se encuentra en su barril, ¿por qué no sospeitamos que el verme salió para las paredes del utensilio y después voltó para adentro de agua y ahí fica prohibido, Shapiresh? Responde, Atama y no repite, ese es el lugar de su crecimiento, él nació la, es su ambiente, no tiene problema si salió para la pared y voltar. Es diferente cuando es la penera que no es su ambiente. Humena timbra. ¿De dónde sabemos esa lógica? Tania, minai rabo, boroshi hil, meroshi hojeb, shote, me ven, en hasta muerto, gelu, mi cola yerba, maim. Estudamos, ontem. Lo pasó que aprendemos que he permitido esos vermes, que nacieron en pozos. Y puede tomar sin. Nimra, no se priva por causa de esos vecinos. Entonces vamos a preguntar contra esa barreta. Berijo Dima París de Dafra Banafi, ¿cómo permite? Tal vez salió para la pared de dos pozos y voltó. La que vos debe responder, ahí no repite, es el lugar de su crecimiento. Ajiname, ahí no repite, también no barril de cerveza, es el lugar donde ella crece y es permitido. Amalera ojada la buena tana, me salía alejada, tenemos una prueba para vos, de una barreta, con las yeres, las ores, a las ares, la voy a Joshim Shesinenam, y a Joshim, una especie de mosquitos pequeños que se encuentran en los viños, que nace dentro del líquido. Y dice que si peneró el viño y salió esos viciños, son prohibidos comer. Tama de Sinenam. Eso porque se paró con la mesa nene, con la penera. Eso es Piresh. Ah, lo sinenan, share. Más, si no peneró, en cuanto está dentro del líquido, son permitidos. Y a filo que se ayudó y voltó a su pared, no te problema, dentro de barril. Ahora, otro asunto. Continuando hablando de Sheratzim. Amo Shemuel. Kishut Sheitria Bebea Asurami Shumshede Shasores a la Ares. Estudiamos eso en Dafnun Het, una bobra que después de ser arrancada de la tierra, creció, se formó un verme. Falamos que eso es permitido. Mas aquí dice Muel, Sheitria Bebea, si el verme creció en cuanto estaba ainda en la tierra, mesmo que ese bicho no tocó a tierra,
Asura, Mishunshel Yasura, le prohibido, porque el fruto tan atera es considerado Shores Alares. A filo sin salir fuera. Lema, Mesayale, como después, Rashi fala, o digo que si Tlia le harmican, si haberme se crió, após cortar el fruto de la tierra, mutere, yo te sele abrir, es permitido antes salir para afuera o verme. Lema, Mesayale, vamos a probar, Odin de Shmuel, que si estaba en la tierra, es prohibido, de tan ejada, tenemos un babarait a la Ares. Que si está escrito Sheres a Sheres a Lares, Leotzit, Zizim, Shebad Hashim, para excluir. Zizim es un nombre de pequeños mosquitos que se encuentran dentro de la lentilla. Veita Toshin, Shebad Klisim, o dentro de otra legume llamada Klisim. Vetola, Shebad Temarim, Shebad Kogrot, y vermes, das tamaras y dos figos. Vetania Idar, y una otra barraita nos dice: la boca que se va a prohibir, va a acrecentar que es prohibido, como Sheres Yashores Alaares también, o verme que se encuentra en el tronco o raíces de azeitona, que dice de oliveira y de viñedo. Entonces, vamos ahora a analizar esas dos barraitas, parecen contradictorias. Una permite y otra prohíbe. Entonces, la respuesta va a salir una prueba para Samuel. Mayra, vidi, vidi, pepera. Vamos a decir que a dúa se tratan que o verme está dentro del fruto. Vea, 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 yo lo vea. La segunda que prohíbe porque está en la tierra. Creció cuando estaba en la tierra. Entonces, verme está prohibido, como faló Samuel. Y la primera barata que permite es cuando o verme creció después de arrancar la tierra. Responde a Gemara, no ten prueba, porque da para explicar de otra forma. Lo, idi, ve, idi, ve, vea, a dúas se trata que está en la tierra. Me lo callo. A ver, espera, a ver, mismo como está en la tierra, si se formó en el fruto, puede ser que se haya permitido. Y cuando la barata segunda prohíbe, cuando se encuentra en el tronco. Eso sí, es yo, esa yo, esa la, hermano, fruto no. De caname, de catane, te la llevo, que yo creo que a finir, llamo a miná. Una prueba que la segunda barata se trata en el tronco, porque está escrito ahí caré, y no faló tamara o fruto. Es una prueba para la respuesta, más ainda no es cuya contra Shemuel, porque también Shemuel concorda que si está en el tronco también es prohibido. Yo quiero y faló, si está en el fruto también es prohibido, y eso no te han probado la barata, más ainda no te han preguntado, y así alajá como Shemuel. Que si creció en el fruto cuando estaba ahí en la tierra, es prohibido ese Sheretz. Y si creció después, es permitido. Vaya Rabbi Yosef. Ahora tenemos una serie de dudas. 6. Rabbi Yosef pregunta 3 y Rabbi Yosef otras 3. En relación a verme que se forma solo después que arrancó el fruto de la tierra, que falamos que es permitido si lo pires. La pregunta, Pirsha Umetamahu, si salió a ver para fuera del fruto y murió, no llegó a rastrear por la tierra. Entonces, ¿será que no es Sheres Alaares? O ya que salió a abrir a Olam, ya que salió para fuera del fruto, ya es llamado Sheres. Segunda duda, Mixatamahu, salió vivo, mas salió una parte de verme. ¿Será que puede? ¿Tiene que salir completo o no? Le avira ahora Mau. Oh, salió todo. Mas ficó no ar. Y alguien que colocó su boca y comió antes que caiga en la tierra. Entonces, una duda similar a la primera. Que Pirsha Umeta dice así. So que en la primera no tenía cómo llegar a rastrear porque ya murió. La segunda era Raúl. Te podríamos decir, ya que Raúl de rastrear sería prohibido. Mas o tico fica em dúvida. Vai Ravashe. Ligak de Mará Mahu. Ligak Arena. Então, por um. Saiu esse verme que se formou dentro do fruto. Saiu para acima da Tamara. Então, está ainda na Tamara, por cima, por fora. Será que isso é chamado Pireche proibido?
de Gagarin hasta Mao, aunque no salió fuera, solo salió fuera de Caruso. Él se formó en Caruso y ahora salió fuera de Caruso. ¿Será que se llama Pires? O por si se abrió ahora, temará Mao. Oh, que salió de una cámara para otra que estaba colada en el A. Entonces, ahora no es rebite, no es lugar de crecimiento, más no va a abrir ahora. Esa también es duda y tico. Fican todas en duda y pasut. Todos afectan. Cuando fica tico, ni su doraita, el hombre fica prohibido. Amar absoluta beravid y cuquiané asire. Cuquiané. Son tolaim, shebakabeb, shebarrea, vermes que crecen en el hígado o en el pulmón del animal. No que crecen. Ahora encontramos allí. Vamos a ver cuál es el origen. Son disrabshat que son prohibidos. Maitamah me alma astut. Digo que vieron de fuera, de tierra, son de seres sociales. No se formaron allí. מה גילה רבא שאם יעמדו להשתכחו כדי ביותרי? רבא שפרגונטה סיפור אנדפורה כמו פוסיבי כסנקונטרה נופיגה דונו פולמון שאינטרם פרע בוקה כאונדו קומה דברי יעשה קונטרה נו הפרעיו דישסטיבו. טון פוריסו רבא שדיסקוטה אי פרמיטה רבא שסוסטנטה כסרטסה כנועה דפורה אינטון ספורמו עלי דנטרו דו אנימליה פרמיטידו. Ica de hambre, amarab shisha beravidi, kukiane share. Segundo la shon, los dos permiten. Lo primero, que aquí a Grisagrab shisha permite. Maitama, porque minnegable se formó ali, amarabashe pshita, lógico. Dime al macato, dice Codre Betarei. Si fuese de fuera, debería estar en un periodo digestivo. Entonces, concordo, y es pshita que es permitido. Veirgeta, dice que amará mismo así. Alajá Kukiani ha sido con primer lashon y como quien prohíbe, como Rab Sheshat y no como Rab Ashe. ¿Y por qué? Si teníamos una buena pregunta, si es de fuera, ¿por qué no está en Beta Rey? Maitama minam naim aile levi usieto laim. Puede ser que el animal estaba durmiendo y entraron esos vermes por la nariz a través de atrás que llegó al pulmón o al fígado. Entonces, ellos les ayudan a la ares, mismo que se encuentran en un aparelio respiratorio. Darne de visra asire. Tolaín que se encuentran en la carne del animal son prohibidos. De cabre, sharian. O que se encuentran en la carne del peche, entre la pele y la carne del peche, son permitidos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí certeza que se formaron las. En los dos casos, ¿por qué da carne prohibido? Amalera avena leime y brarí vena hijo. La avena faló para su amá y me coloca en los peces. Eso es todo. Quiere decir, los vermes que crecieron en los peces, escóndela y llevo a comer. Así dice, esconde para uno ver y no pasar por bate shaketsu. Porque si fue inocente para él y ya no puede. Mas no tengo visión de sheretz. Amalora me llama el jade avena, más llena me ha de dar en shaketsu, voy a tratar de dar en shababehema. ¿Cómo permite Rabba Avena? Está escrito que eso verme da carne de animales prohibido a Malea Giasta, Bema, Beshejita o de Mestaria. De Ane, Meroca, Meania, Leushejita, Besura o Caima. Es diferente. O animal en vida, Eber Menajai. Y cuando se formó ese Eber, se formó de Besur de Eber Menajai. O sea, se formó de una cosa prohibida, con la Bámena también, también. Después, el animal fica permitido con Shejita. Mas la Shejita no adianta para ese verme, ya que un ser vivo por separado que está dentro. Dice así, afilo que estudiamos bien Pecuá, vamos a ver en el próximo Pere, aquel filete de la vaca que se permite con la Shejita de Amai. Eso es por causa de la Gezelata Katú, se aprende un pasú. Mas aquí el verme fica prohibido. Abaldagim, beasifa bealma mishtare. Veane, que cagablan, beetera cagablan. Peces, falamos, no precisa shejita. Y si no precisa shejita, no tiene ni sur de Minahai. Afilo que prohibido comerlo vivo. Precisa matarlo. Mas no tiene ni sur de Minahai. Por eso, cuando muere
O pese, también o verme fica permitido. Bien, el cabrón de la cabala ya se formó de un alimento permitido que es o pese. A filo en vida era permitido. Taura banán, oleja el cajón, zena hash. Col oleja el cajón que dice Torah. Se refiere a aquellos que rastrean que la cobra. Col, le rabot, hashil shul. De col aprendemos también. Shilshul es a minioca, vitadome de shilshul, parecidos. Alarba de acrab, o escorpión. Col, oleg, le la voz de ta hipushit, va a acrecentar. Hipushit es shawaninia. También eso se aprende para col. Después, marver aglaim de nadal, el que nos llamamos centopeya en portugués. Dice allí 100 pes, que también en francés, en español, que indica que tienen 100 pes mismo. Ad cole la bota, tatome, le dome, para acrecentar los similares y semejantes. Tanya, el biosebe no más quito me, Leviatán de Dacta Oru. Leviatán, que nos falamos que asegura que vamos a comer. Cuando llega un Mashiach, es un peche permitido. Entonces no es como diseñan a Baleia, porque a Baleia es un mamífero y es prohibido. Y aquí dice que más que tiene escamas. Yo digo más, Gabá, Fiqué Meganim, Tataja, Dudé Jaraz, Fiqué Meganim, y lo cascasim llevó. Lo pasó que ni está falando de Leviatán. Y dice Meganim que protegen, que son las escamas. Tachtachi tu dejarás, Jerez, ellos han pinche por abaim, son las barbatanas que usa para voar y nadar, para nadar entre las aguas. Eso es los dos imanín, dos peces, por eso Leviatán es kasher. Adran araj, elu telefot, adran araj, elu telefot.